En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, la Escritura nos habla de 7 diáconos en el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles. El orden en el que se mencionan es importante. La verdad es que en la Biblia el orden siempre es importante. Usted, por ejemplo, notará que en todas las listas de los apóstoles siempre se pone de primero a Pedro. Eso tiene una razón de ser. Y siempre se mencionan después de Pedro a Santiago y a Juan. Cosa que es muy curiosa porque Juan era hermano de Andrés y no se menciona tan pronto a Andrés. Andrés era hermano de Pedro y no se menciona tan pronto a Andrés, que era hermano de Pedro. O sea que se ve que no tiene tanta importancia el vínculo de sangre, sino que tiene importancia el lugar que Cristo le asignó dentro de la misión. Por eso va por un lado Pedro y luego Andrés mucho más atrás. Las listas tienen importancia en la Sagrada Escritura. Y así sucede con los diáconos, se mencionan siempre. Bueno, esta es la única lista que hay en Hechos de los Apóstoles 6, se menciona primero a Esteban, luego se menciona a Felipe, y luego vienen los otros, de los cuales realmente no hay mención que yo recuerde en este momento. ¿Cómo eran ellos? Esa es la pregunta que queremos resolver. ¿Cómo eran ellos? ¿Qué caracteriza a esos diáconos? Ellos fueron elegidos aparentemente para una labor puramente administrativa, ¿no? Es decir, de lo que se trata es simplemente reparta bienes, reparta los bienes a las viudas, era como lo único de lo que se trataba. Pero luego el texto que sigue no corresponde a ese tipo de labor. Más bien Esteban nos parece como un predicador y Felipe nos parece como un hombre, un taumaturgo, un hacedor de milagros. Son muchos los milagros que se cuentan de Felipe. Entonces queda ahí como una disonancia. Uno dice, ¿por qué se habla de ellos como diáconos que atienden a las mesas y luego parece que no atienden a las mesas? Una parte de la respuesta parece estar en lo que hemos mencionado en nuestra charla pasada. Es que realmente lo profundo de la esencia del diaconado no es simplemente el trabajo manual, el trabajo administrativo, el trabajo económico. Los diáconos son una terapia y una profilaxis para la iglesia. El diaconado es una vocación muy profunda que preserva fundamentalmente de arrogancia y de egoísmo y de codicia, grandes males que siempre acecharán a la iglesia. Acerquémonos un poco al texto a ver qué nos enseña sobre quiénes eran estos y qué hacían. Entonces, se menciona la elección de los diáconos en el versículo 5. En el versículo 6 dice, los presentaron a los apóstoles, y ahora voy yo con el versículo 7. La palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente, e incluso un buen grupo de sacerdotes había aceptado la fe. Es como uno de esos sumarios que hace el evangelista Lucas, presentando un poco como fotos de cómo iba evolucionando la iglesia. En el versículo 8 dice, Esteban, hombre lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo. Esa es la primera lección, la primera mirada a Esteban y lo que él hacía. Se le describe de qué manera. Hombre lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo. Esta característica del poder de Dios obrando es la que va a aparecer también en Felipe. Entonces, los diáconos de los que nos habla este libro de los Hechos de los Apóstoles
Son personas que manifiestan, que expresan, que traen el poder de Dios. Dios muestra su poder a través de ellos. Esto es inesperado. No vemos cómo conecta con lo de las mesas, excepto si empezamos a entender que la vocación al diaconado es mucho más que una vocación administrativa y que en realidad de lo que se trata es de eso que describíamos, ¿no? Este es un hombre de otro tesoro. Versículo 9. Se le echaron encima algunos de la sinagoga llamada de los Libertos y otros llegados de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia. Se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, las palabras con las que se describe son poder, gracia, sabiduría, espíritu. Al no poder resistir a la verdad, sobornaron a unos hombres para que afirmaran: hemos oído hablar a este hombre contra Moisés y contra Dios. Con esto movieron al pueblo, los ancianos y los maestros de la ley llegaron de improviso, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí se presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no cesa de hablar contra nuestro lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que Jesús el Nazareno destruirá este lugar santo y cambiará las costumbres que nos dejó Moisés. En ese momento, todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron los ojos en Esteban y su rostro les pareció como el de un ángel. Características entonces: es un hombre lleno de gracia y de poder de Dios. Es un hombre lleno de sabiduría y lleno del Espíritu. Hasta ahí vamos. El sumo sacerdote le preguntó: ¿es verdad lo que dicen? Y Esteban respondió. La respuesta de Esteban es larguísima. Esteban lo que hace es como un resumen de la historia del pueblo, desde la elección de Abraham en el versículo 2. Hechos 7, versículo 2. Y ahí avanza todo ese capítulo 7, que es un resumen de toda la historia de la salvación. Eso es lo que presenta Esteban. ¿Dónde termina eso? ¿Qué pasa con ese discurso? Dice aquí: de hecho fue Salomón quien le edificó un templo. Él está haciendo un recuento, ya pasó por los patriarcas, los jueces, los profetas, los reyes, llegó a David y sigue. Fue Salomón quien le edificó un templo a Dios, ¿no? En realidad el Altísimo no vive en casas fabricadas por manos de hombres, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el apoyo de mis pies. ¿Qué casa me podrían edificar?, dice el Señor. ¿Cuál sería el lugar de mi descanso? ¿No fui yo quien hizo todas estas cosas? Hasta ahí Esteban está recordando la historia del pueblo, está haciendo como un recuento de la historia de la salvación. La cosa se rompe en el versículo 51. Ustedes son un pueblo de cabeza dura y la circuncisión no les abrió el corazón ni los oídos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo al igual que sus padres. Ahí pasa de un modo narrativo por el que venía, pasa a otro modo literario que se llama diatriba. ¿Diatriba qué es? Es la acusación frontal, la acusación directa, la denuncia directa de los pecados. Ustedes son un pueblo de cabeza dura, la circuncisión no les abrió el corazón ni los oídos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo al igual que sus padres. ¿Hubo algún profeta que sus padres no hayan perseguido? Ellos mataron a los que anunciaban a la venida del justo y ustedes ahora lo han entregado y asesinado. Esto se está poniendo dramático. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, pero que no la han cumplido. Y entonces, ya ahí deciden la muerte, rechinan los dientes contra él, se tapan los oídos para abreviar un poquito la lectura, lo echan, lo apedrean y muere. En el momento en el que muere, dice el versículo 58, los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo.
¿Cómo entender este discurso de Esteban? ¿Cómo entender? O sea, las preguntas son muchas. ¿Por qué el que venía narrando la historia del pueblo de Dios de repente cambia y los acusa? Y luego, ¿cuál es el lugar de esa acusación? ¿Por qué esa acusación viene ahí? Mis hermanos, para entenderlo hay que tener en cuenta un pequeño detalle. Y es que el único interés de los sumos sacerdotes, el único interés, era la preservación del templo. Usted recuerde lo que dijo Caifás. Caifás, que era sumo sacerdote por aquella época. Caifás dijo, en una discusión que hubo en el Sanedrín, ustedes no entienden nada. No se dan cuenta que conviene que muera uno por el pueblo y no que todo el pueblo perezca. Vendrán los romanos y destruirán el lugar santo. Es decir, que el templo era el centro de su interés y era el pretexto para todo. Entonces vamos a ver un momento qué es lo que significaba el templo en ese momento, en esa época. Vamos a ver en qué consiste la denuncia de Esteban y vamos a ver por qué la denuncia de Esteban le produce la muerte y qué tiene que ver con nosotros. Ese es el programa en este momento. ¿Qué era el templo en esa época? El templo era el resultado de un soborno. Partamos de ahí. ¿Soborno? Sí. ¿Soborno? ¿Por qué? Porque, a ver, el templo había sido destruido cuando el destierro. Y después de ese destierro, Dios anuncia un nuevo templo. Eso es lo que aparece en el libro del profeta Ezequiel, un nuevo templo más grande y glorioso. Pero ¿qué pasa? Que ese nuevo templo no llegaba. Entonces un hombre se dedica a la construcción de ese nuevo templo y lo hace esplendoroso, magnífico. ¿Quién es ese hombre? Herodes. Herodes, hijo del otro Herodes, es el que se dedica a construir ese templo magnífico, esplendoroso. ¿Por qué construye ese templo? Ahí es donde está el soborno. Había una promesa muy importante, segundo libro de Samuel, capítulo 11. Había una promesa de Dios al rey David. Siempre habrá un descendiente tuyo que tenga el cetro. ¿Herodes era descendiente de David? No. Ahí está la clave. Entonces, Herodes es un rey impostor, hijo de otro impostor, que fue el que hizo la matanza de los niños inocentes. Este Herodes del tiempo de Cristo es hijo del otro Herodes. Entonces, ¿qué pasa? Que este Herodes sabe que él no tiene verdadero derecho, no tiene derecho legítimo al trono, él sabe que no lo tiene. ¿Y qué hace para ganarse a la gente? Por eso hablo de un soborno. ¿Qué hace? Le construye un templo. Entonces, ese templo, ¿cómo surge? Ese templo surge como un soborno, como un intento de Herodes de legitimar su reinado. Yo les hice ese templo. Entonces, el templo, en primer lugar, nace como un soborno. Y ese templo nace como un reemplazo de la promesa de Dios, porque Dios había prometido un nuevo templo. Usted tal vez recuerde que se lee en el profeta Daniel, se lee el agua que sale del altar. Es una lectura que se repite con cierta frecuencia, el agua que sale del altar. Y ese nuevo templo, ese templo espectacular, fuente de milagros, pues no se llegó a realizar. Entonces Herodes hace este templo y así demuestra que él es el poderoso. Él es el poderoso. Ese es el propósito de ese templo. Alrededor de ese templo, que ya nació mal porque nació como un soborno, está todo el negocio de los sumos sacerdotes. ¿En qué consiste ese negocio? Es una negociación política. ¿Por qué? Porque lo que hacen los sumos sacerdotes es mantener el equilibrio entre los anhelos nostálgicos del pueblo de Dios
y las pretensiones de dominación del Imperio Romano junto con un rey falso. Entonces, el panorama político de la época tiene tres patas. Son tres los factores que entran ahí. Tenemos al Imperio Romano, que quiere mantener su dominio en la tierra de Israel. Tenemos a un rey falso, que se llama Herodes. Y tenemos a los sumos sacerdotes, que tratan de contener al pueblo. Entonces, los tres personajes que están ahí metidos, ¿son quiénes? Esos tres personajes son el Imperio Romano, representado por Pilato. Luego, el rey falso, el rey impostor, que es Herodes. Y tercero, el pueblo siempre pronto a levantarse, a rebelarse. Entonces, ¿cómo trabajan? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es la astucia, me digo mejor, de estos sumos sacerdotes? ¿Su astucia cuál es? Su astucia es mantener un equilibrio precario, una negociación perpetua entre el pueblo, el rey y el imperio. El imperio, el rey y el pueblo. Y ahí están ellos guardando un equilibrio precario. Ellos saben que los romanos son violentos, ellos saben que los romanos son superiores en términos militares, ellos saben que no pueden nada contra los romanos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los sumos sacerdotes? Usted imagínese ese triángulo que le he pintado. El pueblo pronto a alebrestarse, a levantarse. Herodes, el rey falso, y Pilato. Y en el medio de ese triángulo están los sumos sacerdotes. Así funciona. Entonces, ellos se dan cuenta que lo que hay que preservar a toda costa es el equilibrio entre esas fuerzas. Ellos saben perfectamente, ellos conocen la escritura, ellos saben que el rey es falso. Ellos saben que el Imperio Romano es un abusador y que el imperio profana. Ellos saben que el imperio es el gran profanador, ellos saben que Herodes es el gran impostor, pero tratan de mantener un equilibrio político entre esas fuerzas, de manera que el pueblo esté relativamente tranquilo. Como una señal de benevolencia frente a Herodes y frente a Pilato, ellos han constituido una policía especial para el templo. Entonces, le están demostrando a Pilato, mire, si va a haber cualquier levantamiento, nosotros de inmediato actuamos y frenamos ese levantamiento. Si la gente se va a rebelar, nosotros lo controlamos. Entonces, los sumos sacerdotes están en la mitad de ese triángulo espantoso, entre el Imperio Romano, el rey falso y el descontento de la gente. Y ese equilibrio tan precario, tan difícil, es el que viene a perturbar Jesucristo. Jesucristo por eso es terriblemente odioso para ellos, porque Jesucristo les daña su negocio. Bueno, ¿y ellos por qué tenían tanto interés en el templo? ¿Tenían amor a la gloria de Dios? No. Ellos tenían tanto interés en el templo porque ellos vivían del templo y vivían muy bien. Ellos habían convertido el templo en su negocio. El gran cerebro detrás de todo esto era un hombre llamado Anás. Anás era el que era la gran cabeza, era la eminencia gris que estaba ahí detrás planeando, ahora hay que hacer esto, ahora hay que hacer esto, cuidado con esto. Ese era Anás, un hombre astuto, astuto como pocos. Y ellos mantenían el poder circulando entre ellos, de manera que las ofrendas del templo quedaban para ellos y así llevaban una vida exitosa en términos mundanos. Eran un clero corrupto. Eran sacerdotes corruptos, eso eran ellos. Pero ellos necesitaban que el templo funcionara, porque sabían que el día que intervinieran los romanos, como efectivamente intervinieron hacia el año 70, el día que intervengan los romanos arrasan con todo, esto se acaba. De aquí no queda nada, esto va a ser terrible. Vendrán los romanos y acabarán con el lugar santo, ese es el terror de ellos. Entonces, ¿qué era el templo? El templo era el resultado de un soborno y el templo era una especie de fachada falsa, podríamos llamarla un parapeto, que escondía
la hipocresía y el egoísmo de estos sumos sacerdotes, porque ellos en realidad no estaban pensando ni en la gloria de Dios ni en cosa parecida. Ellos estaban pensando en contentemos a los romanos, mantengamos a Herodes. Bueno, ¿y Herodes por qué era importante para ellos? Estos análisis son interesantes. ¿Herodes por qué les importaba a ellos? Ellos sabían que Herodes no era ningún rey. ¿Por qué les importaba Herodes? Muy fácil. Porque mantener vivo a un rey falso, de algún modo acallaba la pregunta, ¿y el Mesías qué? Porque todo el mundo sabía que el Mesías tenía que ser rey. De manera que si hay un rey, entonces quiere decir que usted no puede salir con que usted es el Mesías. Ahora entiende usted que Jesús firmó su sentencia de muerte. ¿Cómo la firmó? De muchas maneras. Por lo menos hay dos o tres que podemos recordar ahora. Cuando entraron en Jerusalén, la gente cantaba, ¿no? ¡Hosana al Hijo de David! ¿Qué significa el Hijo de David? El heredero del trono, el Mesías. Este es el verdadero Mesías. Y Jesús entra así. ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! Este es el ungido, este es... Eso es terror para los sumos sacerdotes, porque eso les acaba completamente el esquema. Pero aún antes de eso, los saduceos, o sea, la casta de los sumos sacerdotes, habían intentado parar a Cristo. ¿Cómo? Ridiculizándolo. Ese no es ningún profeta. Ese es un tonto y un charlatán. Entonces fueron algunos de los saduceos a discutir con el mendigo ese loco que anda por ahí de Nazaret. Se fueron a discutir con él. Y ahí es cuando le proponen esa parábola tonta, ¿no? Un hombre se casó con una mujer, pero murió sin dar hijos. Y el hermano de él se casó con la misma mujer y murió sin dar hijos. Y así se casaron siete y finalmente murió la mujer. Si hay resurrección, si hay resurrección, ¿de quién será la mujer? Y me sé de memoria la respuesta que les dio Cristo. Ustedes no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Para Él todos están vivos. Oiga, y los dejó callados. Entonces los sumos sacerdotes ya habían tratado de parar a Cristo. No habían podido. ¿Por qué? Porque Cristo, en vez de lograr ellos poner en ridículo a Cristo, Cristo los puso en ridículo a ellos. Cristo los puso en ridículo a ellos. Entonces, solo nos falta una anotación más sobre los saduceos, o sea, los sumos sacerdotes. ¿Y ellos por qué estaban en contra de la resurrección? Lea segundo libro de los Macabeos. Es un libro largo. Y usted se dará cuenta que la gran fuerza del movimiento macabeo estuvo en la resurrección. ¿Por qué? Porque el gran freno, la herramienta última y máxima que puede utilizar alguien para detenerte es: te voy a torturar y te voy a matar. Pero si tú crees en la resurrección, esa amenaza tiene mucha menos fuerza. Entonces los saduceos no pueden creer en la resurrección, porque el que crea en la resurrección se va a hacer matar y va a pelear hasta las últimas consecuencias, y eso no puede ser, no puede ser. Entonces, ahí vamos ubicándonos. ¿Cuál es el gran problema? El templo. Entonces, ¿el templo qué era? El templo era el resultado de un soborno. El templo era un modo de tener contenta y tranquila a la gente. Ahí estamos cumpliendo la ley. Mire, ahí se están haciendo los sacrificios. No se afane tanto, mijita, que ahí se están haciendo los sacrificios. Ahí se hace lo que toca hacer, lo que mandó Moisés. Se está haciendo, se está celebrando la Pascua. O sea que el templo aplacaba al pueblo. El templo
sobornaba al pueblo. El templo les daba riquezas a ellos. Y el templo servía para que los romanos estuvieran tranquilos. ¿Funcionó? ¿Funcionó eso de que el templo aplacara al pueblo, lo tranquilizara? ¿Sí? Acuérdese usted lo que sucedió cuando estaba Cristo en Jerusalén y algunos de sus apóstoles empezaron a ponderar la belleza del templo y de los adornos, los exvotos, dice ahí. Estaban ponderando los adornos, qué bonito, qué hermoso que es esto. ¿Y cuál fue la reacción de Cristo? ¿Ve usted? Todo eso que ven, no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque Cristo sabe que ese es un soborno. Es decir, hablando metafóricamente, eso está edificado sobre un pantano, está edificado sobre arena, eso no tiene fuerza. Toda esa mole, eso no tiene fuerza, esto lo van a acabar, dice Cristo. Bueno, entonces ya entendemos un poco mejor qué era el templo. El templo era un objeto idolátrico. El templo era el lugar también donde se había consumado el soborno del pueblo de Dios. Volvamos al discurso de Esteban. Ya con esta claridad ya podemos volver al discurso de Esteban para ver qué fue lo que dijo Esteban. Nos vamos al versículo 51. No, de hecho, el 47, de hecho fue Salomón quien le edificó un templo. 48, versículo 48. En realidad, el Altísimo no vive en casas fabricadas por manos de hombres. ¿Qué es lo que está haciendo Esteban ahí? ¿Qué está haciendo? Está denunciando la idolatría, la superstición, el manoseo del templo de Dios. Ustedes han convertido este templo, lo han convertido en un fetiche supersticioso. Ustedes han tomado este templo y lo han convertido en un modo de manipulación, en un instrumento para manipular la gente del pueblo. Sobre todo lo que está recordando Esteban aquí es lo mismo que recordó Ezequiel en el capítulo primero. La gloria de Dios abandona el templo. Mejor dicho, el mensaje de Esteban es: Dios no está amarrado a un templo. Dios no está amarrado a este templo. Y este templo es el templo que ustedes han utilizado como pretexto para mantener embrutecida a la gente, para tener tranquilo a Pilato y para que sirva el soborno de Herodes. Esa es la denuncia. El cielo es mi trono y la tierra el apoyo de mis pies. ¿Qué casa me podrían edificar? Dice el Señor. ¿Cuál sería el lugar de mi descanso? ¿No fui yo quien hizo todas estas cosas? Entonces, ¿qué es lo que está demostrando Esteban con esas palabras tomadas de un salmo? No sé si es un salmo, es uno de los cánticos de la liturgia de las horas, pero ya dudé si era un salmo. Toca verlo en una Biblia que tenga texto paralelo, que tenga notas ahí al pie. Gracias. Alcancé a dudar a tiempo, bendito sea Dios. No es un salmo, es Isaías 66, ¿no? Entonces, Esteban les dice, no, es que Dios no está amarrado a un templo y Dios no está amarrado a este templo. Y por eso, cuando él toca el templo y le dice, el Altísimo no vive en casas fabricadas por manos de hombres, ¿qué es lo que les está diciendo? Dios ya abandonó esto. Dios ya se fue de aquí. Hace rato que ustedes lo sacaron de aquí. Eso es lo que está diciendo. Y por eso se entiende el versículo 51. Ustedes son un pueblo de cabeza dura. La circuncisión no les abrió los ojos, no les abrió el corazón ni los oídos. Ustedes resisten al Espíritu, lo mismo que sus padres. ¿Por qué les dice esa acusación? Si uno no tiene el contexto del templo, uno no entiende por qué los acusa. ¿De qué los acusa? Los acusa de utilizar el templo como un aplacador
como una herramienta para tranquilizar al pueblo, utilizar el templo para tranquilizar a Pilato, utilizar el templo para aceptarle el soborno a Herodes. Ustedes han usado el templo, ustedes han vivido del templo, han manoseado el templo y han usado el templo. Pero a ustedes no les interesa Dios, a ustedes les interesa el templo. Esa es la denuncia. Entonces, fíjate qué es lo que está haciendo Esteban. Esteban recuerda la historia. Y en la historia de salvación, si usted la repasa, no la vamos a leer aquí completa, pero si usted la repasa, usted se da cuenta que lo que está mostrando Esteban es Dios estuvo, Dios acompañó a su pueblo, Dios estuvo con su pueblo. ¿Y dónde se rompe el discurso? Cuando llega al templo. En resumen, ¿qué es lo que hace Esteban? Esteban lo que hace es mostrar que el templo se ha convertido en un ídolo. Aún lo más religioso se convierte en ídolo. Aún lo más espiritual se convierte en mentira. Y el mensaje de Esteban es, Dios ya se fue de aquí. Aquí ya no está Dios. Aquí están ustedes con su negocio. Eso es lo que hay aquí. Aquí no está Dios. Claro, los otros quedan desnudos, denunciados. No tienen una respuesta porque lo que les está diciendo es eso. Acuérdense cuáles son las palabras que nos han servido para describir a Esteban. Tenía poder, tenía gracia, tenía sabiduría, tenía espíritu. Y con esa fuerza de espíritu, Esteban hace esta denuncia. Dios no está aquí. Aquí lo único que queda es un cascarón vacío que ustedes lo están usando para vivir bueno, para mantener tranquila a la gente, para mantener aplacado a Pilato y a Herodes. Pero a ustedes lo único que les interesa es la vida de ustedes. Esa es la denuncia que hace Esteban. Y sobre la resurrección, lo que viene es esto, mira. Al oír este reproche se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra Esteban, pero tampoco tenían una respuesta. Porque lo que ha hecho Esteban es destapar una olla podrida. Eso es lo que ha hecho Esteban. Lo que ha hecho es mostrar, mire lo que son ustedes. Esta es la realidad de ustedes. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Y exclamó, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? La resurrección. Él vive. Cristo vive. Eso es lo que significa. Cristo vive. Ustedes quieren negar la resurrección. ¿Por qué los saduceos negaban la resurrección? Porque las personas que creen en la resurrección se hacen matar. El que no cree en la resurrección, cuando llega el momento de la persecución seria, la cárcel, la tortura, yo la vi grave. Es difícil que se haga matar. El que cree en la resurrección se hace matar. Y cuando una persona cree en la resurrección y se hace matar, no se va a detener por el Imperio Romano. Ese era el miedo de los sacerdotes. O sea que, ¿de qué sufrían los sacerdotes? Pues sufrían de egoísmo y de codicia. A ellos solo les interesaba lo de ellos. Y viene este Esteban, que es nadie. ¿De dónde viene el nombre Esteban? Esteban es un nombre griego, como los otros nombres de los diáconos. Stefanos. Es un nombre griego. Filipus. Pármenas o Parmenas. Nicanor, son nombres griegos. Entonces viene este griego. Viene este que es de ayer. Este que es nadie. Y nos ataca y nos desenmascara. ¿Ah?
Entonces ya usted sabe contra qué está luchando Esteban. Está luchando contra los tres. Contra la arrogancia, porque los sumos sacerdotes se creían la gran autoridad y Esteban no era nadie. El hecho de que su nombre sea griego, Estéfano se dice en griego, el hecho de que su nombre sea griego hace suponer que estos lo tenían por un prosélito, un cualquiera, un arrimado. Lo desprecian, pero no tienen respuesta frente a él, porque él es, realmente él es el que tiene la razón. No pueden hacer nada frente a él. Entonces, ¿contra qué lucha Esteban? Contra la codicia de los sumos sacerdotes que han convertido al templo en una vaca lechera. Contra el egoísmo de los sumos sacerdotes que mantienen al pueblo en la ignorancia por cuidar sus privilegios. Contra la arrogancia de los sumos sacerdotes. ¿Qué qué? Que se consideran los únicos intérpretes de la ley. Empezaron a gritar, se taparon los oídos y todos a una se lanzaron contra él. Lo empujaron fuera de la ciudad y empezaron a tirarle piedras. Los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. ¿Quiénes eran los testigos? Los testigos eran los que habían sido sobornados para que dieran testimonio contra Esteban. Según la costumbre judía, si una persona testifica un delito que se paga con la muerte, si usted va a decir, ese señor hizo este delito y es condenado, usted tiene que ser el primero que lance la piedra, porque usted es el testigo, usted fue el que llevó a esa condena. Entonces, cuando se dice aquí los testigos, se refiere a esas personas. Y ellos dejaron sus capas a los pies de un hombre llamado Saulo, que todos sabemos que es Pablo de Tarso. Mientras era apedreado, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor, murió. Entonces, pregunta: ¿cuál fue el diaconado de Esteban? Porque eso es lo que estamos resolviendo. ¿Cuál fue el diaconado de Esteban? Nos damos cuenta que el diaconado de Esteban fue una lucha contra los tres males que hemos denunciado: arrogancia, egoísmo y codicia. Clarísimamente está la codicia de los sumos sacerdotes, ¿cierto? Que solo se preocupan de sus ganancias, es el egoísmo de ellos también. Y luego la arrogancia, porque alguien que no era nadie, no pudieron vencerlo. Fíjate lo que hemos leído antes. Dice aquí que cayeron contra él, ¿no? Al oír esto se enfurecieron y rechinaban los dientes. Qué cosa tan seria. No podían resistir, eso está en el otro capítulo. No podían resistir a la argumentación, a la fuerza de espíritu que tenía Esteban. Entonces, el diaconado de él, ¿cuál fue? Fue denuncia. Pero no cualquier denuncia. Es la denuncia que destruye la arrogancia, el egoísmo y la codicia. Ese fue el diaconado de Esteban. Porque él estaba llamado a sanar arrogancia, egoísmo y codicia. Y eso fue lo que él hizo. Luchar hasta su propia sangre contra eso. Eso hizo Esteban. Cerremos esta parte de Esteban con un pequeño datico. Pequeño datico. Ese pequeño dato es: ¿cómo muere él? Vamos a aprender tres cosas de la muerte de Esteban. Primero, ellos, sus enemigos, sus adversarios, vamos a decir mejor, los adversarios de Esteban eran enemigos de Esteban.
Pero Esteban no era enemigo de ellos. ¿Por qué le digo esto? Porque ese es el sello de una verdadera denuncia. Si usted hace una denuncia y en su denuncia usted mira al otro como su enemigo, esa no es denuncia diaconal, esa no es verdadera denuncia. La verdadera denuncia siempre es guiada por un amor. Es decir, lo que quiere Esteban es la salvación de ellos. Entonces llevamos dos características de la verdadera denuncia. Primera, los adversarios de Esteban eran enemigos de Esteban, pero Esteban no era enemigo de ellos. No era enemigo de ellos. Segunda característica, Esteban no quiere destruirlos, quiere atraerlos hacia Dios. Fíjate cómo muere diciendo: veo los cielos abiertos. Y después, ¿qué dice? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Sus últimas palabras fueron: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces, llevamos dos características de la denuncia diaconal. La denuncia diaconal es una denuncia no porque es mi adversario. Y en segundo lugar, la denuncia diaconal es buscando el bien. ¿Qué puedo construir en el otro? Yo ahora recuerdo con frecuencia las palabras de Don Bosco cuando escribe a sus salesianos y les dice: es fácil desahogarse y echar un torrente de palabras, es fácil. Pero usted pregúntese, cuando yo hago toda esa denuncia y me van a oír, cuando usted saca todo eso, ¿usted está amando? Cuando usted saca todo eso, ¿usted está buscando el bien del otro? Y tercera característica de la denuncia, la denuncia es inseparable de la oración. Entonces, ¿cuál fue el diaconado de Esteban? Respuesta: el diaconado de Esteban fue un diaconado de denuncia. Pero una denuncia con tres características. Los adversarios de Esteban eran enemigos de Esteban, pero Esteban no era enemigo de ellos. No los consideraba enemigos. Segundo, Esteban no quería destruirlos. Esteban quería atraerlos a la salvación. Y tercero, la denuncia de Esteban está unida a la oración. Él está orando: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y al mismo tiempo está pidiendo: no les tengas en cuenta este pecado. Como si dijera: recíbeme a mí y recíbelos a ellos. Ese es el diácono. Esa es la espiritualidad diaconal. Recíbeme a mí, porque te necesito, porque soy débil. Recíbeme a mí, pero recíbelos a ellos. Entonces, ¿a qué están llamados ustedes como diáconos? Según lo que aprendemos, están llamados al diaconado de la denuncia. Hay muchas cosas que no funcionan en la iglesia. De esto vamos a hablar en el retiro, en otros momentos. O sea, hay muchas heridas abiertas y varias infectadas. Hay heridas seriamente infectadas en la iglesia. Entonces la denuncia es necesaria. Por eso estamos dando este tema, si no nos íbamos a dar otra cosa. La denuncia es necesaria porque hay heridas infectadas en nuestra iglesia católica. Entonces hay que denunciar, pero hay que aprender a denunciar. Y entonces los consejos, ¿cómo serían? Así, los tips. Los tips serían: a nadie consideraré mi enemigo. Segundo tip: buscaré la salvación de todos. Y tercer tip: no puedo desconectarme de la oración. Mi diaconado será un diaconado de denuncia para curar las heridas infectadas de la iglesia. Ese sería como el resumen, ¿no? Mi diaconado será un diaconado de denuncia para curar las heridas infectadas de la iglesia. Sobre todo, ¿ya se las aprendió?
arrogancia, egoísmo y codicia. Mi diaconado será un diaconado presbiterado, ¿no? Porque no vamos a perder. Mi diaconado, mi presbiterado, mi sacerdocio será un diaconado de denuncia para ayudar a sanar las heridas infectadas de la iglesia, especialmente, especialmente la arrogancia, el egoísmo y la codicia. Coma. Y para ello recordaré, y ahí vienen los tres puntos. Primero, a nadie consideraré mi enemigo. Segundo, a todos quiero atraer hacia la salvación. Y tercero, ¿cuál es el tercero? Jamás puedo desprenderme de la oración. Ese es el verdadero diaconado. Se llama diaconado de denuncia. Mi diaconado será un diaconado de denuncia para ayudar a curar las heridas de la iglesia, las heridas infectadas de la iglesia, especialmente la arrogancia, el egoísmo y la codicia. A este propósito, primero, a nadie consideraré mi adversario. ¿Cómo hace uno para no considerarlos adversarios? Uno tiene que mirarlos como enfermos y como ignorantes. Son las dos herramientas que han utilizado los santos. Cuando usted sea perseguido injustamente, mírelos como enfermos y mírelos como ignorantes. Eso hizo Jesús, ¿no? Lo estaban crucificando. Jesús dijo, no saben lo que hacen. Mírelos como ignorantes. Mírelos como enfermos. También Pedro dice en el discurso de Pentecostés, ya sé que vosotros obrasteis por ignorancia y lo mismo vuestros padres, y lo mismo vuestros jefes, perdón. Entonces son enfermos, enfermos, pecadores, enfermos. ¿Dónde se ve lo de enfermos? Cristo le dice a Pilato, el que me entregó está peor que tú. El que me entregó está peor que tú. Entonces fíjate, enfermos. Están enfermos. Segundo, enfermos e ignorantes. ¿Para qué? Para no verlos como adversarios. Si usted lograra ver el daño que tiene en su corazón aquella persona que trata de atacarlo a usted, usted sentiría tanta compasión por el que le hace daño que le dolería más que el daño que le causa a usted. Ese fue Cristo en la cruz. Si uno lograra ver, ¿no? Es que uno no logra ver. Pero bueno, con esta espiritualidad diaconal se van abriendo los ojos. Si uno lograra ver el daño que tiene esa persona por dentro, la persona que me calumnia, la persona que intenta hacerme daño, destruirme, quitarme, hacerme quedar mal. Si uno lograra ver el daño que lleva esa persona por dentro, por Dios. Y si uno lograra ver la oscuridad en la que está, uno se mueve esa compasión por esas personas. Uno llega a compasión por esas personas. Entonces, primero, a nadie consideraré mi adversario. A todos quiero acercar a la salvación de Dios y jamás puedo apartarme de la oración. Ya aprendimos el diaconado de Esteban. Se llama diaconado de denuncia. Si yo le fuera a poner un título a esta charla, la llamaría Esteban o el diaconado de la denuncia por amor. Haga un libro. Póngale título, una sola palabra, Esteban o San Esteban. Y debajo, subtítulo, el diaconado de una denuncia por amor. Eso lo necesita mucho hoy la iglesia. Especialmente el día domingo vamos a hablar de eso, de las heridas de la iglesia, las heridas actuales de la iglesia. Y usted se dará cuenta que en este momento nosotros tenemos que ser enfermeros. Solo Cristo es médico, ¿no? Pero a nosotros nos toca ser enfermeros, ver cómo ayudamos, cómo aportamos. Y en parte se necesita ese diaconado de denuncia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.